Yo convoqué gente de Villa Italia porque sé lo que laburan, cumplieron 11 años. Y yo pensaba que iba a venir algún Gasparo, ¿sabes? Porque, viste, son así. Pero bueno, te mandaron a vos y me pone realmente muy contento porque sé lo que laburás, sé lo que haces por el club y creo que alguien me comentó que va a ser el futuro presidente de Villa Italia en las próximas, ahora cuando se renueva la comisión. Fede Ortiz, buen día. Hola, buen día. Por motivos laborales, los Gaspar, Ricky y Gastón no pueden estar, así que bueno. Y con respecto a la presidencia del club, así es. A partir de ahora, acá, fin de octubre, noviembre, ya estaré a cargo de la presidencia del club. Vos sabés que el otro día charlando con Ricky, así, charlando en esas charlas, juntan 500 pibes por fin de semana que van a jugar a distintas categorías. La verdad que es un logro impresionante. Sí, tal cual. Tenemos 8 categorías de fútbol infantil, 4 categorías de inferiores, sub-23 y primera. Y a su vez tenemos 4 categorías de damas, sub-8 que le dicen, sub-12, sub-15 y primera. Y por ejemplo tenemos la localía en Alumni, hacemos local en lo que inferiores, y capaz que justo ese mismo día nos toca localía en Sport, de primera y tercera, sub-23. Así que bueno, tenemos un grupo de trabajo muy grande que la verdad que está al pie del cañón todo el día y nos distribuimos para que salga todo bien. Decime si van a hacer algo de festejo para los 11 años, porque no lo hicieron los 10, bueno, había pandemia, un montón de problemas, pero bueno, para los 11, ¿qué se viene? Teníamos ganas de hacer en Alumni una merienda familiar, general, con todos los chicos, los familiares, amigos, y por motivo del clima se suspendió, y bueno, así a futuro tenemos pensado hacer una cena, algo familiar, a la canasta. Bueno, ¿y cómo sigue esto? Porque esto debe ser una bola de nieve muy grande que cada vez se agranda más y hay que seguir sumando gente, hay que seguir gastando plata. Sí, tenemos muchos gastos en general. No tenemos predio físico, estamos alquilando Alumni para jugar lo que es inferiores y para entrenar de lunes a viernes con la inferiores y sub-23 y primera. Después estamos alquilando el club Sport para jugar en sub-23 y primera y a su vez también todo lo que es fútbol infantil. Las 8 categorías de fútbol infantil alquilamos el club que lo desee ese día ceder, sea Creda, Defensores o Sport. ¿Y cómo se hace para juntar tanta gente para laburar? Se van contagiando, no van, creo yo que no. Sería el virus Villa Italia. Así es. Por ejemplo, ahora se agregaron 4 o 5 familias que ven el laburo que estamos haciendo, se van sumando, les gustan. Nosotros tenemos las puertas abiertas para toda la sociedad, no somos un grupo cerrado. Así, y bueno, se van contagiando y ellos van ayudando una u otra cosa. Por ejemplo, no sé, en el caso mío, yo soy electricista, así que bueno, yo voy todo lo que es la electricidad en el predio. Hay otro que es metalúrgico, agarra y suelda todo lo que es los arcos y cosas así. Y vamos al día a día. Por ejemplo, no sé, Juan Ratelli, yo voy a nombrar a varios, de Juan Carnero, son chicos que están ahí en la parte de Parque y Jardines, David Montenegro, él ya es el asador oficial del club, todos los partidos, toda la cena, él siempre está encargado de lo que es la parrilla y cosas así. Y sacarle todo el laburo a una sola persona, por ejemplo, a Gastón Gaspar, al Tavi, sacarle todo, la presión de ellos, llevar, traer y cosas así. Por ejemplo, no sé, yo no juego al fútbol, entonces ¿qué hago? Los fines de semana me voy, me meto en el vestuario, le lleno la planilla, le llevo los materiales deportivos al técnico de tercera, primera, le llevo bueno todo lo que es la alimentación para la energía en el entretiempo, gomita, banana, café, a los jugadores, cosas así. Y así vamos. La verdad que es como decís, es contagioso, porque las ganas que ponen, vos me decís sacarle cosas a Tavi, pero Tavi es una de las almas mater del club. Sí, es uno de los que estuvo de acuerdo al primer momento de volver, en el año 2011, 2000, en esa época, 2012. Y bueno, él ha dejado muchas cosas de su lado por el club, y como todas personas, como por ejemplo Ricky, dejó horario de escuelas, cosas así, Gastón, y bueno, todos los que pasaron, que por uno u otro motivo ya no están, pero siempre están en el, como se diría, en el corazón nuestro, por todo lo que dieron por el club.
Aparte de todo eso, hicieron un gimnasio en Alumni para los pibes. Sí, en el club Alumni, de alrededor de 8 de la mañana a 16 horas, se hizo un gimnasio, el famoso cafecito que le dicen. Hicimos una cuenta, toda la sociedad fueron donando X plata y bueno, compramos todos los aparatos para hacer el gimnasio y a su vez hicimos una rifa que se sortió hace poquito de 5.000, 10.000 y 15.000 pesos en efectivo. Esa plata se compró hasta el día que están comprando ahora, todo lo que es materiales deportivos, banda, pesa, cono, vallas, todo para... Y bueno, lo que es a la mañana, con el tema de los chicos de la escuela que van a la tarde, van a la mañana y viceversa. Y está a cargo de Ricky Gaspar, que es profesor de educación física y bueno, de musculación. Así que están los chicos de las inferiores a la mañana y a la tarde los nenes de fútbol infantil y primera. Lo que me sorprendió fue el comunicado que lanzaron anoche, que bueno, se quedaron sin técnico después de mucho llevarlo a Pacha, que es una gran persona, un gran técnico, se quedaron sin técnico ayer. Sí, así es. Lamentablemente quedamos sin técnico y sin ayudante de campo, que es una excelente persona, Zurdo Simaldone, como persona y como profesional futbolísticamente, sabe mucho. Así que bueno, ahora este fin de semana jugaremos de local en Sport contra Alumni. Y vamos a ver el técnico interino. Hasta ahora no está nada definido, estamos evaluando. Así que bueno, quiero agradecerle al Pacha por la excelente persona que es y por todo lo que dio en este corto plazo en el club. Y lo esperamos a futuro. ¿Vos decís que puede volver? Así es, tal cual. Yo creo que va a volver. Fede, bueno, gracias por todo. Bueno, un abrazo grande a la gente de Villa Italia. Como dicen ustedes, el club de barrio más lindo del mundo. Bueno. Déjame también, a fines de octubre, tres categorías de Villa Italia van a ir a Ferro, van a ir 2 días, ellos se van a quedar en la pensión del club, van a ir la categoría 2009, 2010 y 2011, alrededor de 60 chicos. Este fin de semana se hace una apoyada que vale 3.500 pesos y están en las redes, el que quiera comprar o colaborar, están en las redes sociales del club, Club Villa Italia en Instagram y en Facebook. Y del lado también deportivo, lo esperamos el 2 de diciembre en la carrera, la tercera edición del club de Villa Italia Corre, 4 y 8 kilómetros por la ciudad. Se va a largar en el casino municipal, el recorrido va a ser el mismo del año pasado, Avenida Costanera, Ruta, Buenos Aires, Valentín Vergara, Cerrito, y bueno, se baja por la Lapride y se llega al casino. A las 21 horas. Está bien, lo de la apoyada, ¿dónde se retira? En calle Lario Lago y Brasil, en el predio de la canchita de lo que es fútbol infantil, a las 21 horas, en nocturna, la apoyada. Ah, ¿es el sábado por la noche? Sí. Fede, gracias. Listo, gracias a ustedes por dar difusión.